Dios les bendiga en esta preciosa noche de jueves. Nuevamente estamos conectados por este medio de gran bendición y queremos en esta hora traer una palabra nuevamente que sea de bendición. Saludamos a todos aquellos que se conectan, que han de conectarse. Comparte este video, vamos a ser breves, unos 10 minutos lo más que vamos a estar compartiendo en este live. Queremos hablar de un tema en este día que me llama mucho la atención y que es una de las razones por las cuales tenemos Liderazgo Sin Filtros. Pero queremos también decirles que queremos agradecer el hecho de que usted se conecta, el hecho de que usted ve estos videos, el hecho de que usted lo comparte. Queremos agradecer a cada uno de aquellos que jueves tras jueves, cuando nos conectamos, están allí con nosotros, aquellos que dejan sus comentarios, que también esto nos edifica mucho, nos ayuda a crecer. Si usted tiene preguntas, no dude en dejar un comentario. Si usted entiende que no quisiera simplemente dejar un comentario allí, quiera hacerlo en privado, también me puede escribir en privado, yo le estaré contestando personalmente. También tenemos un grupo que está detrás de cámaras en esta hora, y así cada uno de los jueves y todos los días que son parte de este ministerio, literalmente Liderazgo Sin Filtros, así también el ministerio de la iglesia, el grupo de Miria que siempre está detrás de cámaras bendiciéndonos con su talento. También queremos dejarles saber que todo esto lo hacemos porque queremos bendecir el corazón de nuestra audiencia, queremos bendecir el corazón del liderazgo, queremos bendecir el corazón de aquellos que quieren ser líderes, de aquellos empresarios, queremos bendecir el corazón de cada uno de ustedes, aquellos que me conocen o no me conocen. Mi nombre es Said Martínez, soy pastor en Paterson, New Jersey, en esta área en que estamos pastoreando. Estamos viendo la manifestación de Dios, la gloria de Dios de una manera especial y el favor de Dios moviéndose de una manera especial en esta comunidad. Por eso es que Dios ha puesto en nuestro corazón estas palabras que salen del corazón de Dios. Dios nos usa como instrumento para bendecirlo a ustedes en este tiempo de tanta necesidad de una verdad, de una realidad. Por eso es que nos llamamos Liderazgo Sin Filtros, porque la intención, la idea es traer la realidad de lo que es el liderazgo y hablar de temas, no como tantos que se están comentando, hablar de temas un poquito diferentes que en realidad están, yo diría que están, no se están tomando en cuenta o en consideración, pero que sí están haciendo mucho daño al liderazgo. Entonces, en este día queremos hablar sobre realidades, sobre realidades. Recuerdo en días pasados haber escuchado, hay una canción, un trap, le llaman a ese estilo de música que se está escuchando, y es de Redimido y otros muchachos que sacaron esa canción, y la canción es como diciendo la realidad, diciendo la verdad de aquellos que siguen ese mismo género, pero que están diciendo, yo no soy seguidor de ninguna de esa música, pero que me llamó la atención el mensaje trayendo una realidad, diciendo lo que ellos dicen en sus canciones, aquellos que cantan esto usando palabras morbosas y diciendo muchísimas cosas diferentes y diciendo que son sicarios, que son asesinos, que matan, que se acuestan con la mujer del otro y que tienen muchísimo dinero y que muchísimas cosas. Ellos dicen en esta canción, es mentira. Y recuerdo que mirando en días pasados unos videos sobre eso, me di cuenta de que muchos otros que hacían comentarios o decían sobre el asunto o hacían reacciones sobre ese video, decían exactamente lo mismo. Decían que es una verdad, que se está vendiendo algo que no es una verdad. Y esto me llamó la atención porque es la razón por la cual estoy haciendo Liderazgo Sin Filtros. Es porque, y por eso se llama Liderazgo Sin Filtros, porque estamos viendo simplemente las fotos de muchas veces nosotros mismos los ministros que salimos y que nos vamos en un avión y que vamos a hacer tal cosa y que mira la foto de la actividad y que mira la foto de tal y que pasó esto y que pasó aquello. Y muchas veces los ministros, lo he escuchado como ministro, ¿verdad? He escuchado que muchas veces lo que se la pasan es diciendo lo mucho que fue, lo que pasó y lo poderoso, lo que Dios está haciendo con ellos. Pero he pensado en aquellos que están escuchando esto,
Y cuando se sientan y escuchan una persona que dice, no, porque comenzamos una iglesia o pasó esto y tenemos tantos miembros y tenemos tantas cosas en tanto tiempo, el otro que está escuchando y está sentado comienza a decir, pero ¿y qué está pasando conmigo? O sea, Señor, pero ¿qué estoy haciendo mal? Señor, pero ¿qué está pasando? Y la realidad del caso es que nosotros, lamentablemente, aún siendo pastores, aún siendo líderes, aún siendo ministros, tendemos a exagerar. Y no como tipo simplemente de hipérbole, sino la realidad es que tendemos a exagerar en los números, a exagerar en lo que sucedió, a exagerar en las cosas que están sucediendo. Y esto sin darnos cuenta lo que lleva es que a otros se sientan mal. ¿Por qué en realidad, si alguien se ha preguntado, por qué salgo con un gorro? ¿Por qué me pongo la ropa que me pongo para salir en Liderazgo Sin Filtro? ¿Por qué a veces estoy sin afeitarme? ¿Sabes por qué? Porque nosotros grabamos estos videos hoy jueves. Hoy jueves, desde las 4 de la tarde hasta tarde a altas horas de la noche, estamos trabajando en la iglesia, jueves tras jueves, estamos los lunes y estamos los sábados, y estamos trabajando literalmente. Si usted pudiera ver mi ropa completa, ahora mismo está desde este nivel para arriba, pero si usted pudiera ver mi ropa completa, se va a dar cuenta que está sucia de pintura, está sucia del material que se usa para poder pegar la cerámica para hacer un baño. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo no quiero irme a cambiar, ponerme una ropa para venir a traerte a ti una imagen que no es una verdad. La verdad es que yo hoy jueves, que estoy grabando este video, yo hoy jueves estoy sudado, me la pasé trabajando, me la pasé cargando cosas, me la pasé cargando materiales, me la pasé trabajando en un baño, porque hay tras bambalinas, te pudiéramos decir, tras las cortinas, tras el escenario, tras todo aquello que se ve tan bonito, la realidad es que hay algo que no se está mostrando, y es lo que yo le estoy tratando de traer a ustedes a través de esta enseñanza hoy, que es realidades. La realidad es que no todo es brillo. La realidad es que no es todo filtro. La realidad es que no es toda la forma en que nos ubicamos para tomar las fotos. La realidad es que muchas veces no subimos fotos porque no nos convendría subir esas fotos, porque lo que pasó ese día fue que no pasó nada. Entonces, la realidad es, mis amados, mis hermanos, que nosotros los ministros, los líderes, no importa la dimensión de iglesia que tengamos, no importa el nivel que hayamos llegado, seres humanos igual que todos los demás, un día la iglesia está llena, otro día no está como nosotros quisiéramos, un día el Señor nos usa en maneras impresionantes, pero puede ser que otro día Dios diga, oh, yo quiero que hagas otra cosa y no va a pasar nada. La realidad del caso es que tenemos que tener cuidado con lo que estamos vendiendo. Escúcheme bien, tenemos que tener cuidado con lo que estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en los años 80 y los años 90, yo soy de la República Dominicana, y recuerdo que de la República Dominicana, en los 80, en los 90, y todavía esto sigue pasando, pero en estos años había un auge fuerte de aquellos que viajaban hacia Puerto Rico y se iban en yolas, y después de Puerto Rico se casaban y terminaban en los Estados Unidos y después volvían, y cuando volvían a la República Dominicana después de años de haber arriesgado su vida, que muchos tal vez de los que andaban con ellos se murieron, que muchos otros que intentaron se murieron, llegaban a la República Dominicana con joyas pesadas, llegaban a la República Dominicana con dinero y alquilaban carros, tiraban dinero para arriba, gastaban sin medidas. Entonces el que estaba allí, que lo había visto, dice, no, pero yo tengo que hacer lo que sea para irme. ¿Y sabes lo que sucedía en este tiempo? Vendían sus casitas para coger una yola, hermano. Y muchos de ellos terminaron muertos en esa travesía, en ese proceso, en ese trayecto, en esa trayectoria. Hermanos, terminaron muertos en medio de la travesía. ¿Qué? Porque querían lo que aquel tenía, porque aquel venía a venderle algo que en verdad no era una realidad. ¿Por qué? Porque yo nací en los Estados Unidos, hermano. Yo me crié en la República Dominicana. Pero recuerdo que aún estando así, yo tenía familiares que hacían esto.
Pero muchos de esos familiares, los demás familiares que conocíamos y que sabíamos, decían, ese cogió esas cadenas prestadas, no son de él. Ese vive en un sótano allá en los Estados Unidos. Ese casi no come nada para venir aquí a andar con un paquete, literalmente un paquete de dinero en los bolsillos. Y con ese paquete de dinero en los bolsillos, llamarle la atención a la gente. Pero se pasaban un año entero aquí, hermano, trabajando, viviendo en condiciones pésimas. Escuche, condiciones pésimas. Para entonces llegar a la República Dominicana, después que habían tomado el dinero de los taxes, y ir a lavarle, a tratar de venderle algo a la pobre gente que estaba allí, hermano, que terminaba muchas veces endeudándose, cometiendo graves errores, que muchas veces los devolvían del mal, muchas veces se morían, muchas veces llegaban, pero después ellos mismos decían, wow, pero es que en verdad no es lo que se me está vendiendo. ¿Cuánta gente, hermano, hizo lo imposible para llegar a los Estados Unidos y después que llegaron tuvieron que devolverse? Yo conozco personas que hasta devolvieron su residencia porque se dieron cuenta que no era la verdad que se le estaba vendiendo. Por eso hoy yo quiero que usted abra sus ojos. Y mire, le digo esto con temor y temblor. Antes de comenzar esto oraba y sentía muy fuerte en mi corazón y en mi espíritu, y escuché cuando el Espíritu Santo me dijo que tuviera cuidado con lo que iba a decir aquí, porque tampoco quiero echar tierra a otros ministros. Esto es ética y es respeto ministerial. Yo soy un pastor, yo sé lo que se sufre como pastor, yo soy un líder, yo sé lo que se sufre como líder. Yo fui evangelista y ministro antes de ser pastor. Yo sé lo que es tocar puertas, yo sé lo que hacer todas estas cosas, pero hay algo que me preocupa. Yo sé que es una preocupación que viene de Dios, y es qué estamos mostrando a los demás, qué imagen le estamos dando. Porque mucha gente, hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay gente mostrando cosas que no son realidad, hasta tipos supuestamente milagros que no son reales, milagros que son manipulados, hermano. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay gente, hermano, que no quieren moverse, no quieren hacer nada, porque están frustrados en sus ministerios, porque ellos dicen, oh, pero espérate, en mi ministerio solamente pasa hasta esto. Hermano, ¿qué si yo te digo que muchas de las cosas que supuestamente están pasando en otro ministerio son manipulaciones? Hay que tener mucho cuidado. Y déjeme decirle que no es una frustración personal, porque nosotros somos un ministerio donde vemos sanidades, donde vemos milagros semana tras semana. Pero yo quiero decirte algo: si usted ve nuestro live de los domingos, usted va a ver sanidades constantemente. Si usted ve nuestro video de YouTube cuando salimos a otras naciones, usted va a ver sanidades y milagros testificadas allí con pruebas. Pero la realidad es que no podemos manipular un milagro. No podemos manipular una sanidad. Si no se sanó, no se sanó. Si no pasó eso, no pasó eso. Hermano, no tenemos que buscar la manera de tener más views ni más likes. Tenga mucho cuidado con eso, porque sin usted darse cuenta, lo que está haciéndole daño a otras personas, le está haciendo daño a otros ministros nuevos que se están levantando. El Señor es lo que Dios hace. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Si Dios lo hace, gloria. Si Dios no lo hace, gloria también. No debemos mostrar algo que no es una realidad. Con esto yo quiero despedirme en esta hora y simplemente dejarte esto en la mente. Mire, hermano, usted me va a seguir mirando muchas veces así sin afeitarme en estos lives, que no es lo mismo que usted va a ver un domingo en la iglesia. Usted me va a seguir mirando con este tipo de ropas de trabajo. Hermano, esta no se ve muy bien por el escenario que tenemos, pero está sucia. Porque el trabajo que tenemos aquí, con esto yo quiero terminar. Yo tengo este anillo de graduación. Este anillo de graduación tiene una historia interesante. Y es que recuerdo que después de haberme graduado y la gente de haberme reconocido, yo estoy terminando, estamos en el primer año, terminando el primer año de nuestro doctorado en ministerio en el New York Theological Seminary, que es uno de los seminarios más prestigiosos del área de New York, New Jersey y todas estas áreas por acá. Pero mire qué sucedió con este anillo, hermano. Recuerdo que después de haber hecho la maestría y pasar al proceso para pasar al doctorado, recuerdo que estaba trabajando, montando en la cocina de la iglesia, poniendo un piso, haciendo un piso nuevo. Y recuerdo que lo hacía allí sin guantes, sin nada, y el anillo puesto. Y recuerdo que el anillo se me llenó del material
en un lado y en ambos lados del material que se usa, como el tipo de cemento para poder pegar las losetas o cerámicas al piso. Y yo dije, bueno, yo lo limpio, lo lavo. La cosa es, hermano, que lo he lavado, lo he echado en líquidos especiales para la limpieza de los anillos y todo eso, y no se le sale. Y recuerdo que el Espíritu Santo ministró a mi vida algo especial con esto. Y fue, eso se va a quedar ahí como un recordatorio de que todo, en realidad, de que toda la gloria es solamente de Dios. Yo recuerdo que pensé quitármelo, no usarlo más por esa misma razón, pero lo tengo puesto y sin vergüenza muchas veces estoy en lugares y cuando me miran el anillo se dan cuenta en un lado que tiene eso pegado. Pero eso es un recordatorio para mí todos los días un recordatorio de que a Dios, de que para Dios es la gloria. Un recordatorio todos los días de que si algo yo he logrado, en realidad se lo pongo se lo tiro a los pies al Señor. En realidad, así como las coronas, nos las quitamos, se las ponemos a los pies del Maestro y reconocemos que solamente de Él es la gloria. Vamos a mostrar la realidad. Yo puedo tener este anillo, yo puedo tener cualquier honra y reconocimiento con lo que Dios está haciendo con nosotros en nuestra comunidad. Podemos tener cualquier tipo de honra y de reconocimiento, pero nunca se nos puede olvidar la realidad. Todavía falta mucho por trabajar. Y cuando llegamos y estamos allí en esa intimidad con Dios, mostramos lo que en realidad somos. Sin nosotros tener ninguna careta, sin nosotros tener ningún título, sin nosotros tener ningún reconocimiento, ni nadie que nos esté diciendo, wow, qué bien, qué bueno, mira qué bien lo hiciste. Simplemente nosotros y Dios. Y ahí sale toda la realidad. Muestre esa misma realidad y que el mundo sepa, mire, que se grite por todo lugar, que se grite por todo lugar. Número uno, que la gloria es de Dios. Número dos, que hay procesos que nosotros los líderes pasamos y no podemos tapar, que son realidad. Dios me los bendiga y me los guarde. Esta noche fue de gran bendición. Esta palabra, Dios me la puso en el corazón para compartirla con ustedes. Y siento muy fuerte en mi corazón que he logrado mi prometido, ¿verdad? Lo que el Señor puso en mi corazón y lo que el encargo que tenía de parte de Dios de compartir esta palabra con ustedes. Todo aquel que escuchó, que se conectó o que ha de escuchar esta palabra eventualmente, pues se seguirá compartiendo más adelante y se subirá a YouTube también, que usted también puede ser parte de esto uniéndose a nuestro canal Said Martínez Oficial, es en YouTube, para que así y darle, ¿verdad?, a seguir y también darle a seguir a este medio para que así cuando salgan estos videos sean de bendición para cada uno de ustedes. Compártalo si fue de bendición. Y Dios me los bendiga y me los guarde. Se les ama. Gracias por estar conectados con nosotros, por habernos regalado de su tiempo, que es preciado. Dios me los bendiga y les pido que dejen un comentario. No se vaya sin dejar un comentario. Deje un comentario, escribe en privado. Queremos ser de bendición para ustedes. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Será hasta la próxima. Bendiciones.